Bienvenidos seguidores de Televisión Chalaca a una edición más de su programa Fin de Semana. Mi nombre es Diana Cordero y los estaré acompañando en la conducción del programa. Una noticia que queremos compartir con ustedes es que en La Punta hay una asociación aproximada de 40 pescadores que van a remo. Ellos son las personas que usualmente nos llevaban como guías turísticos a pasear por las islas San Lorenzo o el frontón y alrededores, ¿no? Ellos están reclamando cuándo sería el reinicio de sus actividades, puesto que desde la pandemia hasta ahora no pueden operar. El día de hoy estuvimos haciendo una visita en nuestra clásica Reporte del Mar y nos encontramos con los amigos pescadores de La Punta y esto fue lo que ellos nos expresaron. Muy buenas tardes, señor entrevistador. Las cosas por aquí en el distrito de La Punta, bueno, para nosotros los pescadores está lamentablemente decaído todos los días porque no encontramos un bienestar social de parte de nuestras autoridades y de nadie. Como le digo, nosotros aquí estamos vivos, no estamos muertos. Nosotros tenemos que comer, que llevar un pan a la mesa de nuestros hijos. Resulta que el señor alcalde Pío Salazar de acá de La Punta, cuando él se iba a lanzar de alcalde, vino acá, bajó con nosotros, se mojó los pies aquí en la playa de Cantolao. Y ahora que ha sucedido este problema de la pandemia, bien es cierto, nadie tiene por qué darte, pero todos nuestros recursos se han acabado ya, bueno, en el tiempo que hemos ahorrado. Empresas han caído, maestro, mucho menos nosotros que somos padres de familia, que todos los días damos un diario a nuestra familia para que coma. De parte de nuestra autoridad, hasta el día de hoy no le hemos visto por acá por la playa para nada. No sé si es un problema de marginación, porque solamente han recibido su canasta los que viven aquí en La Punta, pero los que trabajamos aquí como pescadores no hemos recibido bono, no hemos recibido una canasta, no hemos recibido un vaso con agua, hermano. La verdad las cosas, señor alcalde, señor Pío Salazar, me sorprende mucho su presencia, que no esté presente aquí en esta situación tan difícil que estamos pasando nosotros. Y es lamentable poderle decir, señor, que si vamos a morir de hambre, lo haremos aquí, pues señor, vamos a poner una chalanita ahí para poder vender unas galletas, transformar nuestro bote en algo, pues, para poder sobrevivir. Necesitamos de su presencia, cómo podemos organizarnos para que no nos perjudique a los vecinos, no lo perjudiquemos a usted, sino que sobresalgamos también en algo. Entonces, señor Pío Salazar, le pido por favor, como humano, porque después de todo, de ser una autoridad, usted también es un padre de familia, como lo somos nosotros, y que cada día nos preocupamos para llevar un pan a la mesa de nuestros hijos. Acérquese por acá a la playa de Cantolao para ver esta situación. En verdad, de todo esto, recibimos una información que creo que es cierta, porque todo su serenazgo llama a la policía viene, nos intervienen, nos bajan a los pasajeros, porque hacemos un paseo en bote de dos personas, no hacemos aglomeraciones, pero sin embargo hay restaurantes que sí tienen de 16 a 18 personas, esas son aglomeraciones, aquí hacemos un paseo al aire libre, oxígeno puro. Aquí la gente respira oxígeno puro, aquí la gente no se contamina. Dígame usted, ¿dónde ha visto donde hay oxígeno? Hay contaminación. No soy médico, pero al menos tengo una idea. Señor Pío Salazar, por favor, humanamente, como padre de familia, se lo pido, que se acerque aquí a la playa Cantolao para poder dialogar, conversar, cómo podemos hacer con nuestra situación, ya que en verdad esto está empeorando cada día más. Para recibir una ayuda social, señor, no solo no hablo por mí, hablamos por todos nuestros compañeros que están acá, en esta situación tan difícil. Señor Luis, disculpe que lo interrumpa, díganos, ¿cuántas personas están en la misma situación que usted? Acá somos como 40 personas, maestro, como 40 pescadores, y estamos pasando la misma situación. La verdad es que todo serenazgo viene acá, lo bota a la playa, a la gente que está sentada en la playa lo botan. No sé si es un problema de cumplir una ley o si es un problema de discriminación, la verdad que no sé, porque pasa una señora serenazgo, le dice, usted no puede estar aquí porque usted no vive aquí, pero el señor quiere serenazgo, pero trabaja acá, y eso no puede ser, pues. Yo creo que las cosas deben ser parcial para todos, la ley debe ser parcial para todos. Hay embarcaciones que salen a hacer su paseo, por ejemplo, ese catamarán que está al frente debe estar en su estación, plantado, pero sin embargo está cerca al muelle haciendo combustible para salir a pasearse. Entonces, señor, creo que la ley debe ser parcial para todos, y yo lo único que pido, de todo corazón, nos hemos visto, nos hemos dado la mano, hemos conversado, señor Pío Salazar, le pido por favor que haga su presencia aquí en la playa de Cantolao para poder conversar sobre nuestra situación.
El señor Kiko Mandriotti también vino aquí, hizo su campaña, le dimos el bote. El barquito sí, el barquito no, pero más fue el no. Para él, todo lo que hablamos, conversamos, el señor Kiko Mandriotti nunca se hizo presente acá. Es lamentable nuestra situación como pescadores que estamos pasando. Al frente está mi red, mire señor, para agarrar 4 o 5 pescados. De eso no voy a vivir con 5 pescados. Tengo que pagar una luz que debo 1.500 soles, tengo que pagar un agua que debo como 2.000 soles, tengo que pagar cable, tengo que pagar internet, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar el diario para mi comida y la plata. Tengo que vivir como ser humano, hermano. Todos queremos eso, vivir como seres humanos. Eso queremos. Entonces queremos que el señor Pío Salazar a lo menos se acerque, pues un ratito, ya que somos... Estas chalanas de acá, es un patrimonio nacional, hermano. Mucho antes que hay una municipalidad, aquí hubo unos pescadores antiguos que se llamaban Pitipiti. Somos la cadena de ellos. Y esto le pido al Ministerio de Cultura que por favor tome en cuenta también que hagamos de pescador a remo un patrimonio nacional. Esa es mi fuerza, esa es mi palabra. Estoy hablando con democracia, no le estoy faltando a nadie, porque no me gusta ser burocrático. La burocracia solo existe en el Congreso, que nos engañan todos los días, mi hermano. Más allá no quiero llegar, señor Pío Salazar. Muchas gracias. Espero su presencia acá en la playa Cantolao. Salchichería La Italiana. Prueba el sabor de nuestros embutidos artesanales, fabricados con todos los protocolos de bioseguridad y la mejor calidad del mercado. Ven y convéncete y prueba alguno de nuestros embutidos y te aseguramos que te encantará. Embutidos La Italiana. Pídelos ahora al 965-717-246. O visítenos en nuestro local de venta en el Mercado Central del Callao, puestos 628 y 632. Ven y disfruta lo que tiene para ti, Salchichería Italiana. Acontecimiento histórico que no debe pasar desapercibido fue que el pasado 21 de septiembre se conmemoró los 199 años del primer izamiento de la bandera de nuestro pabellón nacional aquí en el Callao. A esta ceremonia realizada en el Real Felipe acudieron las principales autoridades del primer puerto. Callao conmemora 199 años del primer izamiento de la bandera del Perú en el primer puerto. Con una ceremonia cívica castrense realizada en la imponente fortaleza del Real Felipe, se conmemoró los 199 años del primer izamiento de la bandera del Perú en el Callao. De esta manera se recordó que el 21 de septiembre de 1821 se produjo la capitulación de los ejércitos nacionales de España que ocupaban la fortaleza del Real Felipe y el día en que se arrió la bandera en los Leones de Castilla para izarla roja y blanca de la libertad. En un enérgico discurso tras izarse la bicolor en lo alto del torreón del Real Felipe, el gobernador regional del Callao destacó que este hecho histórico llena de orgullo a todos los chalacos y se selló la incorporación del primer puerto a los pueblos que juraron la independencia de nuestra patria. Recordemos que dentro de las restricciones que hay por el estado de emergencia, está prohibido la circulación de vehículos particulares. Recordar que infringir esta ley, la multa ascendería a más de 6.000 soles. Veamos la nota que realizó Televisión Chalaca sobre este tema. Gobierno seguirá prohibiendo la circulación de vehículos particulares los domingos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio a conocer que permanecerá el levantamiento de los domingos de inmovilización social y que se seguirá restringiendo el uso de los vehículos particulares en dicho día de la semana. Asimismo, se ratificó la prohibición de reuniones sociales y visitas familiares. Se ratifica que está prohibida las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares. Están prohibidas ya que son focos contagiosos, expresó el presidente Martín Vizcarra. ¿Usted sabe cómo funciona su equipo por dentro? ¿No quieres que te pase esto? Entonces, busca un servicio profesional, un servicio como el que te brinda Solitech.
En Solitech contamos con toda la tecnología para reparar tus electrodomésticos, PCs, teléfonos y línea blanca. Solicita una cotización por WhatsApp ahora y comunícate con los profesionales. A continuación veamos lo que fue la visita del congresista Paul García en su segunda semana de representación. Esta vez estuvo por la zona sur del Callao. El congresista Paul García visitó la zona sur del Callao y tuvo la oportunidad de conversar con los pobladores de la zona acerca de su problemática de agua, desagüe y electricidad. Y esto fue lo que le dijeron los pobladores. El doctor Paul García, por Loreto, a cuadra 10. ¿Cuál es el asentamiento? Muchas veces no tenemos el apoyo de la municipalidad, mucho menos de las autoridades. Disculpa. Y hasta que no consolamos el favorecimiento de la gente, vamos a apoyar a usted para que siga adelante, ¿no? Y también le muestren su apoyo, pero claro que, doctor. Ya sabe que hay un cambio, pero doctor, acá en Callao. ¿Usted sabe cómo está el Callao ahorita? Agua, desagüe. Hay casa que no está mirar mal o no tenía una ayudita. Nosotros estamos para apoyarlo acá nomás. Estos los caños, dígale, los caños y esto le pertenece a la municipalidad y nunca ha hecho nada. Señor, los caños le pertenece a la municipalidad y nada ha venido a hacer, nada. Mira la lucha, la de que han puesto de otro partido, alcalde, hasta ahorita no viene. Mira los daños. Hasta ahorita el alcalde ni se pronuncia acá. Está cerrado. La pegó bien, hermanito. Va a abrir para que vean cómo. El doctor Paul García visitando la cuadra 9 de Loreto. Tómale una foto. Acá el pasaje. En el pasaje San Martín de Loreto, la 9. Acá le damos gatos. Sí, hay bastante gatos. Es una comitiva de 5 personas que las espera en el Congreso. Y le pongo así los abogados para empezar a hacer el proyecto de la gestión, lo vamos a apoyar en su gestión. ¿Está ahí? Y si tenemos que denunciar al alcalde porque no cumple, lo hacemos. Acá no hay temor de nada. Abre su papa, dice, abre su papa. Claro, se empieza el día martes. Para ver una relación y para poder empadronar y para poder escucharme, para poder hacerse la clave, para que lo pueda apoyar. Te voy a ayudar, te voy a apoyar. Gracias. Esta semana el gobierno regional del Callao se programó para realizar el operativo Taita, pero de una magnitud enorme. Se realizó simultáneamente en varios lados del Callao y aquí en la zona sur se estuvo como locación el Colegio Heroínas Toledo. Se tiene conocimiento que se realizaron pruebas a más de 5.000 personas y que solamente 65 habrían dado positivas. El día de hoy se realizó el programa Mega Taita. Sí, es el programa Taita, pero en 7 lugares al mismo tiempo. El programa Taita son las pruebas rápidas que se están haciendo a la población en el Callao. Y tuvimos la oportunidad de visitar la institución educativa Las Toledos del Callao. Y esta fue la nota. Buenas tardes, efectivamente, este es un gran Mega Taita. Se ha podido lograr en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, el Ministerio de Defensa, el MINSA, el Gobierno Regional del Callao,
la municipalidad, INDECI, el MIDIS y todos los actores sociales que, como ustedes pueden ver, están apoyándonos para que todo esto se realice en pro la población del Callao. Qué bueno, doctora. Dígame, los índices de contagio a través de las pruebas rápidas que está realizando, los resultados, ¿qué nos están arrojando? ¿Han bajado los niveles aquí en el Callao? Enormemente. Nos estamos llevando la grata sorpresa que de toda la población estamos encontrando solamente 3 con IgM. Eso significa que menos entre un 3% a lo mucho un 5% en contagio. Muchos se están encontrando con IgG, que quiere decir que ya pasaron la etapa de la enfermedad. Y con la enfermedad en etapa aguda o de contagio, solo estamos encontrando 3 o 5 por cada colegio. Hay un colegio que no se ha encontrado absolutamente nada hasta las horas que yo había ido. No sé en el transcurso del día cómo se terminará de comportar. Pero si esta es la tendencia, por lo que he estado viendo en todos los colegios, es un gran avance y es un gran logro de la región Callao que hayamos llegado hacia la población y la población esté haciendo caso y cuidándose en todas las medidas de bioseguridad que nosotros venimos impartiéndole a diario. Ah, muy bueno, doctora. Doctora, dígame, este mega operativo, estas mega pruebas se están realizando simultáneamente el día de hoy en 6 puntos o 7 puntos, ¿me lo podría aclarar? Estamos realizándolo en 7 puntos, 3 en Ventanilla y 4 acá en la región Callao. Y también adicionalmente les estamos haciendo vacuna. A todo aquel que sale positivo se le está entregando por INDECI una canasta de víveres. Asimismo también les estamos entregando nosotros por parte de la Direza Callao, aparte de las vacunas que les estamos haciendo, aparte de la prueba rápida, también les estamos brindando mascarillas y apoyados obviamente en el gobierno regional del Callao. Correcto, pero veo aparte del gobierno regional que siempre apoya, veo a la Marina. La Marina es infaltable, vemos el personal de la Marina ha estado cumpliendo las labores de seguridad y resguardo de esto. La Marina de Guerra del Perú desde el principio nos ha estado apoyando en todas las intervenciones que venimos haciendo. Y en esta intervención la Marina de Guerra tiene un rol protagónico, puesto que ellos son los que nos han ayudado a coordinar todo este tema logístico que tú ves. Es gracias a la coordinación de la Marina de Guerra del Perú y gracias al buen orden que tienen ellos y que nos están apoyando para que nosotros podamos apoyar a la población. Correcto. Dígame, ¿esta campaña es el día de hoy o los siguientes días también va a haber una campaña similar? Empezamos hoy y terminamos el sábado. Es jueves, viernes y sábado. Es un mega taita y esperamos llegar a 20.000 tamizados. Correcto, va a ser en los mismos sitios donde han sido el día de hoy. Es correcto, en los 7 puntos que les he dicho, ¿no? 3 en Ventanilla y 4 acá en la región del Callao. Bueno, en estos momentos vamos a publicar en pantalla, van a aparecer los locales donde van a poder acercarse. El día de mañana también todos los ciudadanos pueden acercarse a hacer sus pruebas rápidas a esos locales. Así es, invitamos a toda la población, por favor, a que acudan a los colegios, a los puntos de acopio para poder nosotros tamizarlos y darles un tratamiento oportuno y de esa forma cortar la transmisión. Correcto, doctora, muchísimas gracias. Como siempre, sus últimas palabras, el mensaje para la población chalaca. No bajemos la guardia, acuérdense que la vacuna no llega hasta el próximo año. Pónganse la mascarilla correctamente, no dejen de usarla, el lavado de manos correcto, que es hacer espuma para desintegrar al virus, y su distanciamiento social. Esas son las 3 medidas de bioseguridad que todos los días venimos educando a la población. Nunca se olviden de eso. Gracias. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Hasta pronto. Gracias. Tuvimos unas declaraciones exclusivas del comandante Quijandría sobre la participación importante que ellos estarían dando en esos megas operativos Taita, no solamente que el que se realizó la semana pasada en su gran magnitud, sino en los pequeños que se han realizado individualmente en cada distrito. Veamos un poco sobre sus declaraciones. Buenas tardes, amigos de Televisión Chalaca. Esta vez nos encontramos en una de las campañas de Mega Taita, como siempre acompañado por la Marina de Guerra. Esta vez contamos con la grata compañía del comandante Quijandría, que nos va a explicar un poco la labor que viene realizando la Marina de Guerra, en estos operativos. Comandante, que tenga muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos ustedes. Acá, contribuyendo la Marina de Guerra con el operativo Taita Masivo,
en el Callao Cercado, en este caso en el Colegio Heroínas Las Toledo, ¿no? Esta mañana lo que nos congrega aquí justamente es un operativo que articula muchas instituciones del Estado, la Marina de Guerra, el Ejército del Perú, el Gobierno Regional del Callao, el Ministerio de Salud, Esalud, Indesi, y lo que buscamos aquí justamente es hacer una campaña que pueda determinar, hacer una diferenciación haciendo pruebas rápidas de manera masiva, ¿no?, a la población chalaca, de tal manera de darles tratamiento oportuno a los que resulten con resultado positivo y asimismo las recomendaciones para que se sigan cuidando a los que resulten negativos, ¿no? Ya, correcto, correcto, comandante. Dígame, ¿la Marina está en todos los locales? Porque me parece que hay como 7 lugares donde se está realizando este operativo. ¿En los 7 locales está la Marina? Es correcto, el día de hoy, así como el día de mañana y el día sábado 26, vamos a estar presentes en 4 colegios del Callao. Este es uno de ellos, el otro es un colegio que es en Sarita Colonia, en Oquendo y por la avenida Morales Duárez, y así como otros colegios que se encuentran en el área de Ventanilla, ¿no? La Marina de Guerra está presente en todos los colegios haciendo justamente esta campaña de descarte. Correcto, bueno, vemos mucha actividad que hace bastante apoyo a la sociedad de la Marina, y nos preguntamos un poco, ¿y cómo está la Marina en cuanto al personal de la Marina? ¿Existe un porcentaje de personal que también ha estado infectado con el COVID-19? Bueno, por la labor que realizamos, definitivamente hay una exposición al contagio. Felizmente el personal naval ha recibido todas sus capacitaciones correspondientes de tal manera de minimizar esa posibilidad de contagio, ¿no? Correcto. Lo que también hemos visto que ustedes han estado apoyando en la labor de las pruebas. Me parece que no solamente están apoyando en la seguridad, me parece que también hay personal de la Marina tomando pruebas rápidas. ¿Es correcto esto? Mire, aquí en este local, que es el Colegio Las Toledo, contamos con un área de registro. En el área de registro es personal naval netamente que se efectúa el registro de las personas que van llegando. Las pruebas rápidas las está tomando personal de salud, no es personal naval, pero el personal naval contribuye a partir de esos puntos de prueba rápida y de espera de resultados, así como el tratamiento efectivo con personal naval que brinda seguridad. Contamos también con personal naval de la especialidad sanidad, ¿no? Enfermeros y médicos que también vienen contribuyendo en esta noble causa. Muy bueno, muy buena la labor. Dígame, comandante, ¿es en el Callao por la posición de la Marina que está haciendo este tipo de apoyo o a nivel nacional, en todo el Perú está apoyando al Ministerio de Salud? La Marina de Guerra cuenta como área de responsabilidad del Callao, justamente, ¿no? Pero asimismo, también la Marina de Guerra ha tenido presencia fuera de su área de responsabilidad también, cuando así lo ha demandado el gobierno central o alguna otra autoridad que ha requerido de nuestra presencia. Ah, correcto. Comandante, ¿qué invocación daría al pueblo chalaco para que se acerque a estos locales a hacer su descarte de pruebas rápidas? Bueno, que aprovechen que la campaña es el día de hoy, el día de mañana y el día sábado 26 termina la campaña de descarte a través de la toma de pruebas rápidas, que se aproximen a este local, que van a ser recibidos, ¿no?, por la puerta principal de la avenida Buenos Aires del Colegio Heroínas Toledo, y se toma su prueba rápida, pueden tener su resultado en 10-15 minutos y se van con un resultado alentador si es que son negativos, o con su tratamiento efectivo, con su tratamiento para si fueron personal positivo, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, comandante. Le deseamos muchos éxitos y agradecemos mucho la labor que está haciendo la Marina por toda la comunidad chalaca. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El técnico Gareca dio a conocer el día viernes en una conferencia de prensa el listado oficial que estaría conformando la selección peruana para estas próximas 2 fechas de partidos. Veamos a continuación lo que mencionó. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adhiero el saludo de Nicolás para que todos en estos momentos, Dios mediante, estén mejor y estén bien. La lista de convocados para estos 2 partidos, o para Paraguay en primera instancia, es Pedro Galese, Carlos Cáceres, José Carvalho, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luis Abraham, Alexander Callen, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López,
Nilson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yosimar Yotún, Christopher González, Cristian Cueva, Sergio Peña, David Dioses, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Raciel García, Jefferson Farfán, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina y Aldair Rodríguez. 30 jugadores. El gobierno de Estados Unidos esta semana alertó que 300 barcos chinos se encontraban en las inmediaciones de la frontera en el mar cerca de Perú. Estos barcos estarían realizando la actividad de pesca ilegal, afectando ecológicamente la zona. Estados Unidos alertó sobre la presencia de más de 300 barcos chinos cerca de Perú que se dedican a la pesca ilegal. La Embajada de Estados Unidos advirtió sobre la llegada de una flota con más de 300 barcos de bandera china frente a las costas peruanas, que podrían causar enormes daños ecológicos y económicos. En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, el grupo de embarcaciones pesqueras chinas se desplazó desde las Islas Galápagos hacia los alrededores de las costas de Perú para realizar actividades pesqueras. Una flota de 300 barcos de bandera china con historial de cambiar nombres de barcos, desactivar rastreos por GPS está frente al Perú. La sobrepesca puede causar enormes daños ecológicos y económicos, alertó la Embajada de Estados Unidos en Perú. Esto fue publicado en el Twitter de la Embajada de Estados Unidos. Se anunció que este 5 de octubre es la fecha para la reactivación de los vuelos nacionales e internacionales. Aún está en desarrollo el listado de países que estarían permitidos en el ingreso y los países que estarían permitiendo que nosotros los peruanos podamos ingresar. Vuelos internacionales iniciarían el 5 de octubre salidas a 6 países de la región. El gobierno reiniciará los vuelos internacionales hasta con 6 países de la región desde el próximo 5 de octubre como parte del inicio de la fase 4 de la reactivación económica del país ante la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo indicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, quien precisó que los ministros de Transportes y Salud confirmarían la lista de países en los próximos días. Sin embargo, adelantó que se trataría de Chile, Colombia, Brasil, México, Ecuador y Panamá. Estos vuelos internacionales estarán autorizados a partir del 5 de octubre. Fue rechazada el cese de prisión preventiva del ex juez Carlos Chirinos. Él estuvo participando dentro del tema de los cuellos blancos, ¿no? Veamos un poco más de esta nota. Corte Suprema declaró infundado cese de prisión preventiva de ex juez Carlos Chirinos. El juez supremo Hugo Núñez Julca declaró infundado el pedido que presentó la defensa legal del ex juez del Callao, Carlos Chirinos, para que se disponga el cese del mandato de prisión preventiva de 36 meses que se dictó en su contra, tras haberse contagiado de la COVID-19 en el establecimiento penitenciario Ancón 1, donde está recluido. El ex juez del Callao, Carlos Chirinos Cumpa, continuará recluido en el establecimiento penitenciario Ancón 1 como parte de la investigación preparatoria para que se le siga por su presunta vinculación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Esto debido a que el juez supremo Hugo Núñez Julca declaró infundado el pedido que presentó la defensa legal del ex magistrado para que se disponga el cese del mandato de prisión preventiva de 36 meses que se dictó en su contra, tras haberse contagiado del COVID-19 en prisión. La defensa legal de Chirinos informó que el ex magistrado se contagió del nuevo coronavirus debido al hacinamiento de internos que se registra en el penal, donde está recluido desde hace más de un año y que además padece de asma y arritmia cardíaca. No obstante, el juez Julca tomó en cuenta dos informes médicos presentados por el INPE, donde uno de ellos se da cuenta que si bien el ex magistrado se contagió del COVID-19, el 23 de julio a la fecha ya transcurrió más de 2 meses desde que se le diagnosticó la enfermedad y se le dio de alta el 25 de julio, encontrándose a la fecha estable. Además, precisa que la defensa legal del ex juez del Callao no presentó documentos que sustenten el asma y ni la arritmia cardíaca que padece, que son consecuencias del COVID-19,
por lo que no se encuentra acreditado que forma parte del grupo de riesgo frente a este virus. Esto fue todo en la edición de su programa Fin de Semana aquí en Televisión Chalaca. Recordemos que cada vez que salgamos de casa, usar correctamente las mascarillas. Si hacemos uso del transporte público, usar los protectores faciales y respetar las normas del distanciamiento social. La prevención está de todos nosotros. Hasta la siguiente semana.